Este 6 de septiembre, Arcabuco podrá analizar las propuestas que tienen sus candidatos. En un gran debate que podrán ver y escuchar a través de los canales Moni TV y TVO Más, la plataforma digital es 6B Noticias y la emisora Hit Exterior. Este 6 de septiembre, nosotros lo mostramos como son. Ustedes los eligen. Este 6 de septiembre, Arcabuco podrá analizar las propuestas que tienen sus candidatos. En un gran debate que podrán ver y escuchar a través de los canales Moni TV y TVO Más, la plataforma digital es 6B Noticias y la emisora Hit Exterior. Este 6 de septiembre, nosotros lo mostramos como son. Ustedes los eligen. Este 6 de septiembre, Arcabuco podrá analizar las propuestas que tienen sus candidatos. En un gran debate que podrán ver y escuchar a través de los canales Moni TV y TVO Más, la plataforma digital es 6B Noticias y la emisora Hit Exterior. Este 6 de septiembre, nosotros lo mostramos como son. Ustedes los eligen. Este 6 de septiembre, Arcabuco podrá analizar las propuestas que tienen sus candidatos. En un gran debate que podrán ver y escuchar a través de los canales Moni TV y TVO Más, la plataforma digital es 6B Noticias y la emisora Hit Exterior. Este 6 de septiembre, nosotros lo mostramos como son. Ustedes los eligen. Este 6 de septiembre, Arcabuco podrá analizar las propuestas que tienen sus candidatos. En un gran debate que podrán ver y escuchar a través de los canales Moni TV y TVO Más, la plataforma digital es 6B Noticias y la emisora Hit Exterior. Este 6 de septiembre, nosotros lo mostramos como son. Ustedes los eligen. Este 6 de septiembre, Arcabuco podrá analizar las propuestas que tienen sus candidatos. En un gran debate que podrán ver y escuchar a través de los canales Moni TV y TVO Más, la plataforma digital 6B Noticias y la emisora Hit Exterior. Este 6 de septiembre, nosotros lo mostramos como son. Ustedes los eligen. Este 6 de septiembre, Arcabuco podrá analizar las propuestas que tienen sus candidatos. En un gran debate que podrán ver y escuchar a través de los canales Moni TV y TVO Más, la plataforma digital es 6B Noticias y la emisora Hit Exterior. Este 6 de septiembre, nosotros lo mostramos como son. Ustedes los eligen.
Bienvenidos, hoy tenemos el primer debate, los siete debates con los candidatos a la alcaldía municipales de la región. A usted muy amable por estar en TVO Más 8 de Televisión, Canal Regional. Hoy tenemos invitados especiales del municipio de Arcabuco, el departamento de Boyacá. Nos acompañan nuestra alianza de medios en el día de hoy. Está el señor Gustavo Pardo, está el de la emisora de la ciudad de Boyacá. Gustavo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y contar con su presencia aquí en esta alianza de medios. De igual manera nos acompaña el señor También a través de esta alianza de medios vamos a estar monitoreando los comentarios que nos hacen por las diferentes redes sociales de MoniTV, TVO Más, Hit Estéreo y SIB Noticias, también por la plataforma digital. Entonces pueden seguirnos a los diferentes medios, pueden comentar y para eso se encuentra con nosotros Laura Casas. Desde el estudio digital. Les queremos dar la invitación para que por favor nos escriban sus comentarios entonces, Pacho, a través de las páginas de Facebook de el canal MoniTV, el canal TVO Más, la plataforma digital SIB Noticias y por medio de la página de Facebook de Hit Estéreo, la emisora de Moni Kira. Ahora vamos a darle paso a Francisco Pacho Cáceres, quien nos tiene que explicar un poco sobre el reglamento para el desarrollo de este debate. Nuevamente le solicitamos que por favor, queremos leer todos sus comentarios aquí en las redes sociales. Esto es una alianza de medios de comunicaciones en los que queremos que ustedes, todos los ciudadanos, sean escuchados. Vamos a leer cada uno de los comentarios que tienen ustedes, así que vamos a darle paso a Francisco Pacho Cáceres para que nos explique el reglamento de este debate. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, y quien está en la plataforma digital SIB Noticias. Y le damos la bienvenida a los señores candidatos de la ciudad del municipio de Arcabuco, en el departamento de Boyacá. Muchas gracias por habernos acompañado. De los cuatro candidatos, solamente están ustedes dos, le agradecemos. Y vamos a dar paso al reglamento que tenemos para el día de hoy aquí en nuestro programa para que ustedes se puedan guiar por ellos. El reglamento es lo siguiente para que ustedes pongan mucha atención. Cada debatiente tendrá 3 minutos iniciales para presentar su hoja de vida. Para contestar la pregunta respectiva se dará un tiempo de 2 minutos para ustedes. 1 minuto para hacer una réplica, si la desean ustedes hacer a su adversario. Por cada pregunta que se realice, si hay alguna inquietud la pueden hacer. En el desarrollo de las etapas del debate, los candidatos no podrán apoyarse para la realización de sus intervenciones en el uso de cualquier tipo de dispositivo electrónico, así como de ningún otro objeto que no sean los documentos que utilicen para su exposición, por lo que únicamente podrán expresarse a través del lenguaje. Los candidatos, al hacer uso de la palabra en cualquiera de las etapas del debate, deberán observar y respetar el contenido de los temas y los tiempos de exposición acordados. Asimismo, deberán evitar proferir en su discurso palabras o señas obscenas.
así como agresiones o alusiones a la vida privada de los demás contendientes. En todo caso, podrá intervenir el moderador y hacer la amonestación correspondiente. El moderador indicará los turnos, tiempos para hablar, señalará las faltas a la regla del debate y mantendrá el orden. El candidato que llegue tarde al inicio de la realización del debate, pues obviamente va a perder su turno en la etapa correspondiente, pudiendo participar hasta el desarrollo de la etapa siguiente. José, no está conectado el en vivo entonces, entonces le damos la bienvenida, Ricardo. Bueno, así es, Pacho. Entonces, ya teniendo claros, el día de hoy, los candidatos a la alcaldía del municipio de Arcabuco. Pero antes de empezar con este debate, vamos a mostrarles una pequeña reseña de lo que es el municipio de Arcabuco y el por qué las dos personas que están presentes el día de hoy quieren llegar a liderar esta municipalidad. Bueno, y antes de empezar con las preguntas de este debate, les queremos mostrar una reseña sobre lo que es Arcabuco, sobre lo que son sus habitantes, su economía, su ubicación y parte de su gastronomía. Aquí les presentamos una reseña de Arcabuco. Arcabuco. Durante las épocas precolombinas y de la conquista, la región del hoy municipio de Arcabuco estuvo colmada por áreas boscosas. Arcabuco significa matorrales enredados, según el origen de los indígenas taínos. Fue nombrado oficialmente como aldea por la Asamblea Provincial de Tunja el 22 de octubre de 1865. El sector agrícola siempre ha sido la base de la economía, al igual que la industria maderera. En 1945, aproximadamente, con la llegada del mercado de los agroquímicos, la papa se convirtió en la base de la economía municipal. Arcabuco es la cuna de los ecosistemas naturales de Boyacá. Arcabuco es reconocido por sus delicias gastronómicas, como los amasijos, las almojábanas, el queso de hoja y la riqueza hídrica de sus ríos, lagunas y quebradas. Sus características topográficas ofrecen gran variedad de atractivos naturales localizados en las diferentes veredas que brindan un gran espacio para el desarrollo de actividades ecoturísticas y de investigación. Limita al norte con los municipios de Moniquirá y Gámbita, al sur con los municipios de Villa de Leyva y Chiquiza, al oriente con el municipio de Cómbita y al occidente con los municipios de Gachantipa y Villa de Leyva. Tiene una extensión total de 155 kilómetros cuadrados, una extensión en el área urbana de 35 kilómetros cuadrados y en su área rural 120 kilómetros cuadrados. Situado a 34 kilómetros de Tunja, sobre la carretera nacional que conduce a Bucaramanga entre los dos cerros. Cuenta con 5.240 habitantes. Su alcalde actual, Víctor Hugo Silva Mota, fue elegido en las elecciones del 2015 con 1.403 votos. Como complemento a las expectativas ecoturísticas, los habitantes de esta región son gente de excelente calidad humana y con una buena disposición para recibir al visitante y hacer de los recorridos ecoturísticos por el municipio toda una agradable experiencia de contacto con la naturaleza y de intercambio cultural. Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente bienvenidos a este debate electoral regional 2019. Quiero nuevamente saludar a nuestros participantes en el día de hoy. Le doy la bienvenida a la doctora, la abogada Viviana Patricia Oveda, muy amable por estar aquí con nosotros. Ella es abogada de igual manera. Le doy la bienvenida al ingeniero Jairo Ruiz Salazar, candidatos a la alcaldía del municipio de Arcabuco, departamento de Boyacá. Bueno, Pacho, entonces iniciamos conociendo un poco de la hoja de vida de cada uno de ustedes. Entonces tienen 3 minutos para que le den a conocer a toda la comunidad quiénes son ustedes. Empezamos con la señora, la candidata Viviana. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos.
Un cordial saludo para ustedes, están trabajando para esa gran alianza de medios que han realizado y que nos permite a nosotros poder exponer nuestro programa de gobierno para que este 27 de octubre sea el voto programático y sea la mejor propuesta la que gane estas elecciones. Mi nombre, como ya lo dijeron, soy Patricia Poveda, una mujer arcabuqueña que ama su tierra, esposa, casada con Camilo Torres, ingeniero de profesión, mis dos hijitos, Julián Tomás y Sergio Luis, que son mi adoración, a ellos también, pues un saludo cordial. Igualmente quiero saludar a toda la población de mi gran municipio de Arcabuco, que desde este momento nos está viendo, nos está escuchando, para decirles que estamos acá poniendo la cara, diciendo qué queremos hacer en estos 4 años, y sobre todo para decirles que nosotros estamos muy comprometidos con este Arcabuco que tanto queremos. Como ya lo dijeron, soy abogada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la UPTC. Mis padres con esfuerzo me dieron la educación. He adelantado estudios en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. También he laborado en la administración en 2 periodos diferentes. Fui inspectora de policía, también fui secretaria de gobierno, también he litigado, llevo algunos procesos civiles y laborales. Y hoy esta mujer no quiere más sino estar con ustedes, estar exponiendo lo que quiere hacer por su municipio, diciéndoles que estamos bien comprometidos con hacer un Arcabuco donde se dignifique la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. Bueno, perfecto. Y también tenemos a Jairo Ruiz, ingeniero. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Cordial saludo para usted, para Pachito. Por supuesto, para esta alianza de medios, agradecerles el espacio infinito de poder dar a conocer nuestro programa de gobierno, decirles quiénes somos, de dónde venimos, qué pretendemos hacer, qué hemos hecho por nuestro municipio y cuál va a ser nuestra hoja de ruta. Mi nombre, pues, ustedes lo dijeron, Jairo Ruiz, ingeniero civil de profesión, pero pues campesino por herencia. Vengo de la vereda Quibaquirá, de nuestro querido municipio de Arcabuco. Tengo 39 años de edad, casado, padre de 4 hijos, Martín David, Sara Sofía, Martín David y Valeria Isabel. Son el motor, pues, de mi vida y por ellos quiero plantear y hemos, con un grupo de trabajo, hemos planteado lo que nosotros pretendemos que sea lo mejor para nuestro municipio de Arcabuco, garantizando las habilidades y, por supuesto, de nuestros jóvenes. Egresado de la Universidad Santo Tomás de Tunja, hijo de Nelsi Salazar, docente de profesión, de Serafín Ruiz, transportador, más de 45 años en esa labor de las carreteras, y por supuesto conocedor de todas las necesidades que tiene nuestro municipio. Vengo de vereda y la profesión me dice que podemos plantear unas soluciones y creemos que pues son las mejores. Hemos tenido la posibilidad de trabajar en la Contraloría del departamento durante 3 años. Tuve también la grata experiencia de ser alcalde del querido municipio para el periodo 2012-2015, donde logramos avanzar con unas importantes gestiones, obras que generaron desarrollo, estabilidad para nuestros habitantes, pero creemos que aún podemos ser útiles para nuestro municipio y por eso surge nuevamente esta intención de volver a administrar los destinos de nuestro municipio. Esperamos que este debate sea visto por todos nuestros habitantes, lamentando la ausencia de los otros candidatos. Felicito a la doctora Patricia por estar acá poniendo su nombre, su cara, demuestra el grado de responsabilidad. Reitero, lamento la ausencia de los otros candidatos. Deja mucho que pues, desear en un proceso tan responsable como es el pretender administrar nuestro municipio durante los próximos 4 años. De nuevo, le reitero el agradecimiento a su merced, Ricardo, a este Pachito, y por supuesto a esa alianza de medios, y agradecer a las personas que van a seguir desde las distintas redes sociales este debate que tiene todo el grado de responsabilidad. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, iniciamos este debate con la primera pregunta. En el municipio de Arcabuco se ha desarrollado durante los últimos años la promoción deportiva, dejando y creando un semillero importante en el tema del ciclismo, donde grandes estrellas, tanto de niños y jóvenes, han logrado convertirse en grandes estrellas internacionales. Desde su administración, desde su proyecto, ¿qué podría mejorar en este tema deportivo? Iniciamos con Patricia Poder.
Muchísimas gracias, claro que sí. Definitivamente el deporte y la cultura son los escenarios perfectos para alejar a tantos jóvenes y a tantos niños de ambientes tan hostiles como las drogas, el alcoholismo. Por eso desde mi administración vamos a trabajar fuertemente porque hemos consolidado y tenemos unos escenarios deportivos, pero desafortunadamente no tenemos nuestros instructores para que estén pendientes, para que estén fomentando más campeonatos, más integración, y que no solamente integra a los jóvenes ni a nuestros niños, es integración familiar. Y por eso nuestra prioridad será dar a conocer nuestro municipio, precisamente por lo que usted nos nombra, don Ricardo. Precisamente porque nosotros necesitamos sacar a nivel departamental, a nivel nacional y, como ya lo hemos hecho a nivel internacional, estrellas que tenemos en nuestro municipio. Y por eso también queremos centralizar los servicios. Cuando yo hablo de centralizar los servicios, queremos que nuestra vereda, que son 8 veredas, vayan instructores, porque no, desafortunadamente solamente hemos concentrado nuestros esfuerzos en el perímetro urbano. Pero ¿qué hay de aquel buen ciclista que está en el campo? ¿Qué hay de aquel buen ciclista que está allá estudiando en la vereda y no tiene esa posibilidad? Por eso desde nuestra administración, nuestra responsabilidad será generar más instructores en las diferentes disciplinas deportivas del municipio, porque escenarios deportivos tenemos. Tenemos una cancha de tenis, tenemos canchas de fútbol, tenemos escenarios como un CID que tenemos que ponerlo a funcionar. Igualmente tenemos una piscina que fue inaugurada hace poco y a ella tenemos que generar, pues, que más personas también hagan natación. Y nosotros en Arcabuco nos conocemos por el tema del ciclismo. Tenemos que apuntar y agradecer a la inversión privada que ha hecho grandes esfuerzos porque niños y jóvenes de nuestro municipio están practicando más y más deporte. Listo, perfecto. Candidato Jairo. Digamos que nos la vamos a jugar toda por lo social. Social, en el entendido de que tenemos que generar esa base estable. Y por supuesto, el deporte es un insumo fundamental. Conscientes de que hemos sido representados a nivel internacional por nuestro gran amigo Nairo Quintana, pero también conscientes de que no solamente por eso tenemos que apoyar a nuestro municipio en el ciclismo, sino que sabemos que tenemos un excelente potencial. Tenemos unos muchachos que se están formando, que ya nos están representando a nivel internacional y que son las semillas que pudimos formar hace 12 años, que nos la jugamos por el deporte en esa época y que queremos seguir haciéndolo. Que mantuvimos nuestros instructores los 4 años y que por eso sabemos que eso que nosotros estamos recogiendo hoy es esa semillita que dejamos plantada y entonces tenemos que seguir avanzando. Tenemos que jugárnosla por tener unos instructores de muy buena calidad, de alta calidad, para ciclismo, por supuesto, patinaje, por supuesto, en las escuelas de formación deportiva, en fútbol, en natación. Tenemos nuestra piscina, tenemos que aprovecharla. Tenemos nuestra cancha de tenis, entonces, ¿por qué no tener nuestros instructores de formación en tenis? Tenemos que ser conscientes que estamos viendo hoy en nuestro país, y por qué no somos en nuestro municipio, una sociedad muy acelerada, donde le está poniendo a nuestros niños muchos problemas. Le está poniendo a la mano problemas de alcoholismo, le está poniendo a la mano problemas de drogadicción. Y que es la obligación de nosotros como administración municipal garantizar espacios sanos para nuestros niños. Tenemos que entrar a complementar los escenarios deportivos que hoy tenemos, que hoy contamos en nuestro municipio, garantizar su sostenibilidad, garantizar la adecuación, y si se requiere de la construcción de algunos nuevos, pues tendremos que entrar a generar esa gestión para que tengamos esos escenarios. Pero sin lugar a duda, el esfuerzo más grande estará concentrado en tener nuestros instructores, pagar nuestros profesores durante los 4 años para que garanticemos la formación real de nuestros muchachos. Muy bien, muy amable a usted, ingeniero, muy amable por su respuesta. Bueno, entonces ya continuaremos con este debate, pero primero nos vamos a un pequeño corte comerciales en este debate, el gran debate de la alianza de medios entre TVO Más, Moni TV, Hit Estéreo y SIB Noticias. Ya volvemos. TVO Más, uniendo regiones. Y que viva la vida, porque más, más mujeres. Nosotras, tus hijas, las hijas de tus hijas. Más mujeres de todo el mundo se salvarán del cáncer de cuello uterino. Gracias a la vacuna contra el VPH. Que una vez más ha sido confirmada como segura y efectiva.
con la investigación más grande y seria realizada en los 5 continentes. Vacúnate con toda seguridad contra el VPH. Te veo más, Barbosa, uniendo regiones. Te veo más, uniendo regiones. Te veo más, CITE, uniendo regiones. Vive en tu casa cerca de todo lo que haces. Es una amenaza real. Ha matado más de 1,000 personas desde el 2010. Cada hembra pone mínimo 400 huevos al día. 28 millones de colombianos están en riesgo. Evita las condiciones para que la Aedes aegypti se reproduzca. Limpia tanques y recipientes que contengan agua estancada. Córtale las alas al dengue. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Te veo más, uniendo regiones. Te veo más, WEPSA, uniendo regiones. Te veo más, uniendo regiones. Cualquier día es perfecto para descubrir Colombia, porque siempre habrá un lugar por conocer y que seguro te sorprenderá con sus paisajes, sus colores y sabores. En esta temporada, encuentra los mejores precios y ofertas para viajar por Colombia. Consulta tu agencia de viajes. Visita recorrecolombia.com. Te veo más, Moniquirá, uniendo regiones. Bien, continuamos con este debate el día de hoy con dos candidatos que hicieron su presencia aquí en las instalaciones de esta alianza comunicativa de medios del canal Te Veo Más, Moni TV, la emisora Hit Estéreo y la plataforma digital SIB Noticias. Tenemos algunos comentarios de la gente que se encuentra conectada en redes. Dice Ani Amón y los demás candidatos. Tenemos aquí otra personita conectada, los estamos viendo, nos dice Sandra Milena Acosta desde la plataforma del canal Te Veo Más, desde la plataforma SIB Noticias, saludos desde el sistema Mía Radio. César García, dijeron, muy bien la participación de Marta Lucía compartiendo estas publicaciones, estos en vivos. Así que ahora vamos a seguir entonces con el señor Francisco Pacho Cáceres, que nos va a seguir dirigiendo este debate. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ahorita muy amable. Seguimos aquí en este debate electoral 2019, elecciones regionales. Ricardo. Bueno. Segunda pregunta. El departamento de Boyacá de 2008 al 2017 ha reducido la pobreza en 30 puntos porcentuales, siendo ejemplo nacional. Hoy se ubica en 28.70%, es decir, que 367.347 boyacenses viven con menos de 227.875 pesos mensuales. ¿Qué propone usted para continuar esta reducción desde su municipio? Por eso generaremos empleo haciendo una situación muy fácil en el municipio que desafortunadamente no le hemos puesto mucho cuidado. Y es dinamizar el municipio, dinamizar su economía a través de un ecoturismo sostenible y responsable. Para nadie es un secreto que Arcabuco posee un encanto natural, un verde que nos caracteriza, un verde que nosotros tenemos que proteger. Y nuestro compromiso primero tiene que ser con el ambiente. Pero para generar empleo tenemos que hacer nuestras políticas públicas en turismo responsable, tenemos que capacitar, porque con esto hemos visto que más y más personas cada día se interesan por conocer al municipio. Entonces tendremos que generar empleos a través de hacer conocer nuestro municipio como una plataforma verde por excelencia. Igualmente tenemos que generar microempresas y para esto hemos visto que las mujeres en Arcabuco junto con sus hombres han hecho historia.
Por eso es importante que todos los apoyos, que todos los empleos que nosotros podamos generar por medio de microempresas podamos traer al municipio. También es necesario que nosotros mejoremos la calidad de las condiciones de vida en nuestro campo, que hayan precios más justos, que los intermediarios reduzcan de pronto su ganancia para poder dar un mayor valor agregado a los productos que nosotros tenemos. Somos productores de mora, somos productores de papa, de también otros productos de clima frío, pero nosotros realmente no le hemos dado la potencia que necesita para que nuestro municipio tenga mejor empleo. Bueno, nosotros somos un municipio rural, un municipio agrícola por naturaleza. Nosotros, marroqueños, tuvimos la grata fortuna de tener una planta que cambió la vida de todos nosotros. Esa planta maravillosa se llama la mora. A partir de que nosotros tuvimos generación de empleo o una mora más industrializada, la economía del municipio dinamizó. Si bien es cierto, ha habido un aumento el crecimiento económico. Nosotros como el municipio de Arcabuco siempre hemos estado sobre la media nacional y sobre la media departamental. Pero también somos conscientes de que hoy tenemos que tener una fuente de economía que genere estabilidad para nuestro municipio. Y tenemos que aprovechar esos recursos naturales que nosotros tenemos. Y es ahí donde nosotros nos la hemos jugado por el ecoturismo y por el agroturismo. Tenemos que entrar a plantear unas soluciones definitivas para que esa riqueza que nosotros tenemos, esa potencia que nosotros tenemos, esa hidrología, ese verde, esas montañas que mi Dios nos regaló, pues es la fuente de la economía de nosotros los arcabuqueños. Y no solamente estemos pensando o estemos mirando en un futuro cómo tan solo los privados vienen a invertir en nuestro municipio y se van a llevar la economía que es nuestra, de nosotros los arcabuqueños. Es ahí donde vamos a integrar esas alianzas público-privadas, a integrar esos privados con la parte del sector público y generar un desarrollo y una estabilidad para nuestro municipio. Como somos un municipio agrario, tenemos que encaminarlo también a nuestro campo. Tenemos que dar sostenibilidad a nuestros campesinos. ¿Cómo lo debemos hacer? Tenemos que mejorar el sistema vial. La red terciaria de nuestro municipio está totalmente abandonada, tendremos que entrar a recuperarla, ¿cierto? Y por esa red terciaria tendremos que tener nuestros intercambios comerciales. Nuestros campesinos podrán ingresar sus semillas y eventualmente podrán tener esas ventas de esos productos. Y por ahí mismo vamos a ingresar a nuestros turistas que van a ser la nueva fuente de la economía. Bueno, muy bien, ingeniero, muy amable. ¿Sigamos? Bueno, tenemos un minuto para una réplica o si quieren agregar alguna otra cosa a esta respuesta. Sí, quiero utilizar ese minutico. Ese minuto lo quiero utilizar efectivamente lo que está diciendo el ingeniero en el tema de nuestras vías. Para nosotros, en nuestro programa de gobierno y para nosotros en la administración, será una prioridad nuestras vías. Hemos visto cómo sectores críticos no tienen esas placahuellas que pueden generar un mejor transporte para sus campesinos. Si nosotros estamos en el pueblo, nuestras condiciones son más fáciles, pero hay que pensar en aquel que tiene que desplazarse más de una hora hasta sus caminos. El transporte, sin duda, es la forma de dinamizar el campo también. Y por eso vamos a apuntar mucho al tema de gestionar placahuellas y al tema de mejorar toda nuestra red terciaria en el municipio. Muchas gracias. Por supuesto, el tema vial, nosotros nos la jugamos en nuestra administración por hacer más de 2.5 kilómetros de placahuella. Tenemos la experiencia, sabemos cómo hacerlo y conocemos de las necesidades por el hecho de ser campesinos. Pero no podemos dejar de un lado el producto insignia que nos han vendido a nivel nacional y por qué no a nivel internacional y son nuestros amasijos. Tenemos que entrar a capacitar a nuestros productores y al comercio en buenas prácticas de comercio, en atención al público, para que cuando vengan nuestros turistas se lleven la mejor imagen de nosotros y que ese producto insignia junto con la mora pues sean, y el turismo sean la fuente de economía y de estabilidad para nosotros los arcabuqueños. Muy bien, muchas gracias. Muy amable ingeniero, muy amable la doctora también. Bueno, de acuerdo a los indicadores de desempeño fiscal, el año 2017 la dependencia de los municipios de Boyacá a las transferencias es muy alta. El promedio de 68,08% de los ingresos totales son transferencias. Eso dificulta el desarrollo, pues buena de estas están por encima del 80% de dependencia. Por ello, debe generarse recursos propios y ello implica cambios tributarios como actualización catastral. ¿Qué propuestas tiene usted para generar recursos propios en su municipio? Muchas gracias. Más que generar recursos propios, porque nosotros tenemos más de 800 millones de pesos que recaudamos,
Nosotros también podemos decir que lo más importante y lo que tiene que tener un buen gestor es saber e ir a buscar los recursos. ¿Pero dónde los buscamos? Los recursos no solamente están a nivel departamental, los recursos no solamente están en los ministerios, los recursos también están con la cooperación internacional. Municipios como el nuestro tienen mucha proyección. Y cuando hablamos del tema del ecoturismo sostenible, es que hay muchas personas que quieren venir a Arcabuco a conocerlo y generando ese espacio que nos lo conozcan, podemos generar muchos recursos. Nos han dicho que somos una Europa pequeña y es lo que tenemos que aprovechar nosotros para generar más ingresos al municipio. No es solamente subir o aumentar impuestos, es también recaudar, es revisar también el tema de los impuestos que están por ahí con algún cobro coactivo, pero sobre todo lo más importante será para nosotros buscar recursos internacionales y recursos en todas las instancias nacionales para mejorar la gestión en el municipio y poder hacer todo lo que nos hemos propuesto en un programa de gobierno consolidado con un equipo interdisciplinario que nos ayudó en cada una de sus áreas. Bueno, en el entendido de que no debemos sacrificar solamente a nuestra población, a nuestro municipio, al pago de impuestos. Somos conscientes de que tenemos unos ingresos tributarios pues, que no son los mejores, que somos un municipio que no genera industria, entonces eso reduce esos ingresos tributarios. Entonces es ahí donde tenemos que apostarle a sacarle lo máximo, el jugo máximo a lo que nosotros tenemos. Ese ecoturismo debe generar esos ingresos. A partir de un ecoturismo tendremos que generar empleo, industria. Y esas industrias tendrán que generar alguna parte de ingresos tributarios. Por ingresos no tributarios también tenemos más o menos por alrededor de 800 millones de tributarios, más o menos 900 millones de pesos, que para un municipio como el nuestro pues son muy bajos. Pero no vamos a sacrificar desde ningún punto de vista a nuestro municipio, a nuestros habitantes con los pagos de impuestos. Tendremos que hacer un recaudo juicioso, un recaudo como nos dice la ley. También nos van a dar la posibilidad de tomar decisiones responsables. Nos están eligiendo como administradores. Tendremos que mirar hacia dónde vamos a llevar a nuestro municipio, a llevarlo a un feliz término, y tendremos que tomar las mejores decisiones con respecto al tema tributario. Pero sin lugar a duda, el grueso de la inversión que se va a realizar en nuestro municipio durante el próximo cuatrienio tendrá que ser producto de la gestión. Somos gestores por naturaleza, sabemos hacerlo, sabemos a dónde buscar los recursos, no solamente en la nación, en el departamento, sino también echar mano de las entidades internacionales, de cooperación internacional, para que nosotros podamos seguir generando obras de infraestructura sostenible para nuestro municipio, para seguir generando proyectos que traigan desarrollo y que sigan trayendo ese cambio y ese avance que año tras año ha tenido nuestro municipio. Perfecto. Muy amable, ingeniero, muy amable. Un minuto para la réplica. ¿Desea agregar algo más? Sí, digamos que complementar que pues tenemos la experiencia para poder trabajar con el municipio de Arcabuco, que hemos tenido esa grata fortuna de administrarlo durante 4 años, sabemos a dónde buscar esos recursos y es ahí donde vamos a hacer énfasis en la experiencia que nosotros hemos tenido como administradores y poder traer los recursos. Reitero el compromiso mío de no sacrificar a nuestra población arcabuqueña, que carecemos de empleos formales para poder pagar algunos impuestos y que esa sea la base de la inversión. No, al contrario. Tendremos que poner esa experiencia, esa dedicación nuestra, esa constancia para poder conseguir los recursos que están haciendo falta para nuestro municipio y, por supuesto, con los pocos recursos que nosotros tenemos, realizar esos cierres financieros que requieren esas obras de infraestructura para nuestro municipio. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Miguel. La mejor forma de nosotros conservar y guardar nuestros recursos es administrándolos bien. Por eso es de mi rol de mamá, de mi rol de mujer, que somos las administradoras de nuestra casa. Que nosotras en la casa administramos el mercado, pagamos recibos, así lo queremos hacer en la administración. También tengo la experiencia, también me he formado académicamente para hacerlo. Mi paso por la universidad pública, por la universidad privada, como la universidad externa, como mi UPTC que tanto quiero, me ha enseñado que yo también soy una formadora, que soy también una administradora. Así es que la mejor prueba para ustedes, mis arcabuqueños, es decir que sí podemos administrar los recursos y administrarlos bien, que nuestros recursos no se nos desvíen en otras cosas diferentes, sino las necesidades de nuestro municipio. Muy amable, doctora, queremos también aprovechar para enviarle un saludo muy especial a nuestros municipios que en este momento nos están sintonizando, como le dice el municipio, obviamente, Arcabuco, Boyacá, el municipio de Barbosa, el corregimiento de Cite, Huebsa, San José de Pare, Togui, Moniquirá,
De igual manera, el municipio de San José de Paredo. Y Santana también. Y Santana Boyacá, un saludo muy especial. Nos están viendo a través de la señal de la Alianza Informativa y todas las personas que también nos están viendo por las diferentes redes sociales. Un saludo muy especial para ellos, quienes están siguiendo este ejercicio democrático. Continuamos con lo que es este debate con los candidatos a la alcaldía del municipio de Arcabuco. Las cifras de violencia en el hogar son quizás el mayor obstáculo para la convivencia en Boyacá. La más preocupante, la que se ejerce contra las mujeres, pues son el 86% de las víctimas de la violencia en pareja, contra la adulta mayor, de niñas, y lo más preocupante, la violencia sexual. Este problema tiene consecuencias en el desarrollo de los municipios, la paz, la salud pública y otras dimensiones de la vida municipal. ¿Qué acciones concretas propone contra la violencia hacia la mujer? Candidata. Muchísimas gracias. Definitivamente ese tema me duele mucho porque lo he escuchado de tantas mujeres y sobre todo en este proceso que hemos hecho de ir casa a casa visitándolas, donde queremos que nuestras mujeres de verdad restablezcan sus derechos. Yo sé que desde la Comisaría de Familia, desde la Alcaldía se hacen programas, pero ahí es donde nosotros queremos entrar como administración. Necesitamos que nuestras familias se integren, que hayan espacios culturales para ellas, que a través del deporte, a través de generar proyectos productivos en el campo, plántulas para ellas, dinamizando cada una de las acciones para que nuestras mujeres se sientan que ellas pueden avanzar. A veces, muchas veces porque la dependencia de un esposo nos hace sufrir muchas veces muy mal. Por eso nosotros desde la administración queremos dar esa prioridad a todas las mujeres arcabuqueñas, a esas mujeres cabeza de hogar, a esas mujeres que con esfuerzo se levantan cada día. Y nuestras acciones concretas están basadas en hacer programas de prevención y promoción para que nuestras mujeres denuncien. Por eso nosotros queremos hacer la Casa de la Justicia, porque nos han dicho que la administración a veces no se sienten cómodas comentando sus situaciones que pasan en casa y queremos hacer una Casa de la Justicia para que haya un espacio adecuado, digno y que ese grupo interdisciplinario que funciona en la Comisaría de Familia, en la Inspección de Policía, puedan ayudar a formar más y más familias felices en nuestro municipio. Perfecto. Conscientes de esa realidad que vive nuestro país y por supuesto de cual mi municipio no somos ajenos, yo considero que el primer ejemplo lo tenemos que dar nosotros, desde nuestros hogares, desde nuestras familias. Yo les contaba en mi presentación, soy un hombre casado, padre de 4 hijos, respeto a mi esposa y por supuesto respeto a mis hijos, valoro el hogar. Cuando uno respeta a familia y uno es capaz de administrar justicia en su familia, por supuesto que va a ser el reflejo de una posible administración. Nosotros conocemos de la problemática que tiene nuestro municipio. En nuestro municipio hay un alto grado de consumo de alcohol y eso conlleva a la violencia intrafamiliar y por supuesto, para la pregunta específica, en nuestras mujeres. Tenemos que entrar a atacar esos problemas, esos focos de consumos de alcohol para poder ir reduciendo gradualmente. Y por supuesto, hacer un equipo interdisciplinario desde la Comisaría de Familia, involucrar al colegio, involucrar a la educación para que desde ahí se generen esos mensajes de no violencia. Tenemos que abrir los espacios. Pensar en una Secretaría de la Mujer, donde está involucrada la gestora social, por supuesto, y alguna persona que esté al frente de escuchar esas quejas que hoy tienen nuestras mujeres. Que tengan la voz, alguien que la represente, ¿sí? Pero no solamente podemos hablar de esa violencia hacia la mujer. También hay unos padres cabeza de familia que están siendo violentados y tenemos que ser un municipio incluyente. No solamente pensar en la mujer o en el hombre, sino ser incluyentes y desde ahí generar las mejores decisiones para que gradualmente vayamos bajando esos índices que hoy afectan a nuestro querido municipio. Pero por supuesto, uno de los aspectos mayores a reducir es el consumo de alcohol. Perfecto. Un minuto para la réplica. Permítame entonces decir una cosa que dice el ingeniero Jairo. Nos habla la Secretaría de la Mujer. Ingeniero, lo felicito por querer en su programa de gobierno hacer la Secretaría de la Mujer. Yo quiero hacer una secretaría, pero más amplia, la Secretaría de Integración Social, donde no solamente esté la mujer, sino que estén nuestras personas en situación de discapacidad, donde estén también las víctimas de conflicto armado, nuestros adultos mayores y también nuestra niñez. Con una Secretaría de Integración Social vamos a descentralizar un poco toda la carga que tiene la Secretaría de Gobierno, y lo digo porque fui secretaria de Gobierno, desenfocaríamos un poco todos los procesos que hay ahí y los pasaríamos a esa Secretaría de Integración Social para manejar todos los grupos vulnerables del municipio. Perfecto, ingeniero.
que no, no vamos a escatimar esfuerzos para reducir esos índices. Que desde la administración municipal, cada uno de los funcionarios, no solamente desde las secretarías, desde cada una de sus dependencias, tienen que ser el ejemplo para que no haya violencia. Nosotros, el ejemplo parte por casa. Que vamos a disponer de todos los recursos para invertir en lo social. Que cuando nosotros generamos sociedad, generamos obras estables, generamos vivienda, quitamos esas presiones que llevamos cada uno de nuestros hogares, y entonces cuando tenemos familias con un techo digno, por supuesto vamos también a garantizar que esas personas no tengan otras preocupaciones y puedan reducir esos índices de violencia. Muchas de los choques violentos que pueden haber en un hogar es por la falta de empleo, por la falta de un techo digno, y nosotros como administración municipal tenemos que trabajar fuertemente para garantizarlos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, ingeniero, muy amable también a la doctora. Vamos a unos comerciales y ya regresamos nuevamente aquí en este debate electoral, aquí a través de Te Veo Más. Te Veo Más, uniendo regiones. Y que viva la vida, porque más... Más mujeres. Nosotras, tus hijas, las hijas de tus hijas. Más mujeres de todo el mundo se salvarán del cáncer de cuello uterino. Gracias a la vacuna contra el VPH. Que una vez más ha sido confirmada como segura y efectiva con la investigación más grande y seria realizada en los 5 continentes. Vacúnate con toda seguridad contra el VPH. Te Veo Más, Barbosa, uniendo regiones. Te Veo Más, uniendo regiones. Te Veo Más, CITE, uniendo regiones. Vive en tu casa cerca de todo lo que haces. Es una amenaza real. Ha matado más de 1,000 personas desde el 2010. Cada hembra pone mínimo 400 huevos al día. 28 millones de colombianos están en riesgo. Evita las condiciones para que la Aedes aegypti se reproduzca. Limpia tanques y recipientes que contengan agua estancada. Córtale las alas al dengue. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Te Veo Más, uniendo regiones. Te Veo Más, WEPSA, uniendo regiones. Te Veo Más, uniendo regiones. Cualquier día es perfecto para descubrir Colombia, porque siempre habrá un lugar por conocer y que seguro te sorprenderá con sus paisajes, sus colores y sabores. En esta temporada, encuentra los mejores precios y ofertas para viajar por Colombia. Consulta tu agencia de viajes. Visita recorrecolombia.com. Te Veo Más, Moniquirá, uniendo regiones. Bien, continuamos desde este punto, desde el estudio digital, donde estamos leyendo todos los comentarios de las personas que se encuentran conectados por nuestras redes sociales. Está conecta Catherine Malagón, Mariluz Pinilla, Víctor Hugo Silva Mota, Luis Carlos Peña Álvarez. Algunos comentarios de las personas que están conectadas, como el de Freddy Amezquita. ¿Qué propuestas tienen para el desarrollo de educación superior en adolescentes? Ya que la mayoría de jóvenes, cuando salen de la educación superior media, no pueden continuar con sus estudios. También se encuentra conectada Liliana Camacho Povedita, quien nos dice, los demás candidatos, ¿dónde están? Y tenemos otro comentario de uno de los participantes por medio de las redes sociales, Jonathan Alfonso Gómez, referente al tema del ecoturismo, ¿qué proyectos viables tienen para Arcabuco? Estos son algunos de los comentarios que encontramos por medio de las redes sociales en esta transmisión en vivo con la Alianza de Medios de Comunicación. Ahora vamos a darle paso a Ricardo, que nos va a presentar algunos de los videos con preguntas propias de los ciudadanos de Arcabuco. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Continuamos aquí en este gran debate, nuevamente pues saludando a todos nuestros grandes televidentes que se encuentran en este momento, y también quienes están enviando ya sus mensajes en la plataforma SIB
Noticias. Muy amable, nuevamente, agradecimientos. Ricardo, vamos nuevamente con las preguntas respectivas. Perfecto, Hacho. Sí, no solo a SIB Noticias, sino los demás medios que demás están medios, vinculados, claro, sí, en esta alianza informativa. El canal TVO Más, Moni TV y la emisora Hit Estéreo. Entonces, por estas diferentes redes sociales, ustedes están conociendo lo que es este primer debate de los 7 que vamos a realizar en esta alianza, y precisamente iniciamos con el municipio de Arcabuco. Queremos enviar un mensaje especial para Nelson Pardo desde Landazuri, que también nos están sintonizando, una alianza de medios, y en Landazuri están retransmitiendo este debate. Iniciamos el siguiente bloque de preguntas, y tiene que ver con una serie de, en esta oportunidad, pregunta a la misma comunidad. Entonces, vamos a ver la primera pregunta brindada por Ana Isabel Rodríguez. Si nos van a ayudar para el proyecto de mejoramiento de casa. Bueno, ya lo escucharon de palabras de un habitante del municipio de Arcabuco. Mejoramiento de vivienda. Iniciamos, candidata. Muchas gracias, Ricardo. Claro que sí, no solamente el mejoramiento de vivienda será nuestra prioridad. Nosotros vamos, Dios nos lo permite, a hacer mucha vivienda en nuestro municipio, porque hay déficit de vivienda, hay tantas familias que requieren un techo, y soy consciente, porque lo he vivido, que cuando se tiene vivienda se mejora la calidad de vida y se mejoran las condiciones, y podemos invertir en otras cosas, como calidad de vida para nuestros hijos. Por eso la vivienda, no solamente rural, la vivienda va a ser urbana, y me comprometo con mi pueblo, con mis arcabuqueños, a decirles que vamos a hacer vivienda de interés social, donde no solamente van a ser los recursos de ustedes, que con esfuerzo van a pagar sus créditos, sino que también nosotros vamos a gestionar los recursos, o si es de los mismos recursos propios, podemos darle prioridad a la vivienda. Pero para esas madres cabeza de hogar, para esas personas que lo necesitan, serán la prioridad de nuestras viviendas. Y en la zona rural sí que me afana mucho más. En el campo he visto cómo muchas casas, desafortunadamente, son cambuches. Y en esta tarea que me he dado día a día de visitar tantas viviendas en la zona rural, me comprometo con ustedes también, mis arcabuqueños, a llevar vivienda rural al campo, sobre todo a toda esa población más beneficiada, más vulnerable, perdón, porque hemos visto que desafortunadamente nuestros recursos llegan para los que tienen, pero no para aquel que lo necesite. Perfecto, ingeniero. Gracias, Ricardo. Por supuesto, decirle a doña Ana Isabel, y no solamente a doña Ana, decirle a todos mis paisanos que tengan la tranquilidad, que nos la vamos a jugar por el bienestar social, y el bienestar social es tener vivienda. Soy un convencido que tener vivienda no genera riqueza, pero no tenerla sí genera pobreza. Entonces, partiendo de esa premisa, contarles que nos la jugamos en nuestra administración anterior por hacer 118 soluciones de vivienda nuevas, entregadas al mismo número de familias. Que tenemos la experiencia para hacerlo, que queremos hacerlo, sabemos de dónde gestionar los recursos, y sobre todo mi profesión de ingeniero civil me dice cómo formular los mejores programas de vivienda, donde el beneficiado sea el pueblo, sea el usuario. Que tenemos que jugárnoslas por los mejoramientos de vivienda, pero no solamente rurales, también tenemos que jugárnosla por los mejoramientos de vivienda urbanos. No solamente podemos dedicarnos a ver esas bonitas fachadas que tenemos, Ricardo y Pacho, en nuestro municipio, sino tenemos que ingresar a esas viviendas y ver el déficit de mejoramientos por la dificultad en la ejecución de algunos proyectos. Tenemos que hacer construcción de vivienda rural nueva y urbana nueva también, que sabemos hacerlo y que queremos avanzar con esos proyectos de vivienda. Pero en los mejoramientos de vivienda no la vamos a jugar por acabar lo que yo siempre he denominado esa sinvergüencería de llegar a algunos hogares con 500 bloques o 30 metros de piso y entregárselos pretendiendo solucionar los problemas. Por supuesto que no. Tenemos que llevar esos materiales y entregar nuestros mejoramientos de vivienda totalmente terminados, donde nosotros como administración dispongamos de los recursos para pagar la mano de obra, los materiales, y que esas familias puedan entrar a disfrutar inmediatamente de esos mejoramientos de vivienda, garantizando también el subsidio, que no se va a perder ese mejoramiento de vivienda en el momento de que esos 500 bloques estén depositados en la parte de atrás de las casas, tapados por el pasto, porque el usuario no tuvo la posibilidad de conseguir para pagar una mano de obra y traer los demás insumos que requiere para terminarse ese mejoramiento de vivienda. Muchísimas gracias, ingeniero, y también a otros oyentes y televidentes que nos están viendo, y oyentes también a través de Hit Estéreo. Bueno, una réplica para ellos, para cada uno, para las respuestas que quieran dar también ante ello, Ricardo. Candidata, entonces la réplica al tema de mejoramiento de vivienda, que estamos tocando. Claro que sí. Nosotros definitivamente
tenemos que hacer inversión social. Y nuestro programa de gobierno se va a enfocar precisamente en que la infraestructura sea social. Por eso este mejoramiento de vivienda que Sumarre me dice, Ricardo, va a ser una prioridad, pero vamos a caracterizar con estudios socioeconómicos cada una de las viviendas, porque desafortunadamente hemos dado baño donde hay baño o hemos dado una cocina donde hay otra cocina. Por eso es de ahí el deber del administrador, del gerente, conocer su territorio. De ahí el deber de que nosotros somos los primeros que tenemos que saber a dónde va cada uno de los mejoramientos y no esperar ni escuchar razones, que es lo que desafortunadamente muchas veces pasa. Perfecto. Candidato. Decirles simplemente la aclaración que esas 118 soluciones de vivienda nuevas que entregamos para nuestro municipio, 50 de ellas fueron rurales, fueron para nuestros habitantes del sector rural, que son 50 familias del sector rural que hoy tienen la posibilidad de llevar a un techo digno a sus familias, y que las otras 68 soluciones de vivienda totalmente nueva quedaron ubicadas en el casco urbano. Que sabemos formular los proyectos, que parte de esos programas los trajimos del Ministerio de Vivienda, que no nos da miedo golpear las entidades del orden nacional ni el orden departamental. Rurales trajimos de la gobernación y, por supuesto, dispusimos del presupuesto municipal, de los recursos propios para realizar otros proyectos. En mi administración logramos hacer el primer proyecto de construcción en altura para el municipio de Arcabuco. Somos un municipio en el que nos estamos quedando sin zonas de expansión urbana y tenemos que pensar en soluciones nuevas y reales para que tengamos vivienda. Muy amable, ingeniero Jairo Ruiz, por su respuesta también, y lo mismo a la doctora también, y a todos los televidentes ahí en el municipio de Arcabuco, del departamento de Boyacá, donde están ustedes escuchándolos, observando, dándose cuenta cuál es el programa de gobierno que ellos tienen, cómo van a solucionar su problema, señor Ricardo. Bueno, precisamente, tenemos otra de las preguntas que hace la comunidad de Arcabuco a sus candidatos. Yo le pregunto a los alcaldes, si verdaderamente le van a responder a la comunidad, primero que todo, la salud. Bueno, perfecto. El tema de salud, un tema muy delicado en el municipio de Acabuco, porque mientras realizamos precisamente estas entrevistas, todo el mundo nos hablaba de esta situación, la salud en Arcabuco. Candidata. Muchas gracias. Efectivamente, nosotros tenemos una problemática que no solamente es de los municipios, tenemos una problemática nacional con el tema de salud, una problemática departamental, pero donde más se sufre con el tema de la salud, indudablemente es en el municipio. Así es, Ricardo, con el recorrido que hemos hecho, con las visitas casa a casa desde las 5 de la mañana que nos hemos propuesto con este equipo de trabajo, les tengo que decir que lo que más me reclama mis ciudadanos es el tema de salud. Por eso me comprometo y estoy bien enfocada, y sobre todo he averiguado, he consultado con un grupo interdisciplinario de la Secretaría de Salud, con los profesionales en las diferentes áreas, y me dicen que podemos habilitar otra plaza para otro médico. Podemos descentralizar los servicios yendo a nuestras veredas con nuestras brigadas. Yo no les puedo prometer que en mi municipio van a nacer niños, sería engañarlos, pero yo sí les quiero prometer y sí les quiero decir que haremos grandes esfuerzos porque esos programas de prevención y promoción los podamos llevar a los diferentes sitios de nuestro municipio. Además, nosotros mejorando la prestación del servicio, que eso es lo que nos piden nuestros ciudadanos. Tenemos que hacer una dotación de elementos biomédicos, tenemos que mirar cómo traemos profesionales especializados en poder atender de la mejor manera nuestra población. El tema es indiscutiblemente. Es una queja recurrente. Por eso nosotros vamos a traer nuestros dos médicos, a ampliar las citas y a tener una mejor prestación del servicio desde la misma asignación de la cita, que es donde también hemos tenido muchas dificultades. Y lo vamos a hacer por medio de convenios que, desde mi experiencia, sé que los podemos hacer transfiriendo recursos desde la administración a la ese centro de salud por medio de convenios. Muy amable, doctora Viviana Patricia. Candidato. Por supuesto, conscientes de la problemática, no solamente municipal, sino a nivel nacional, y conocedores pues, también, yo planteo que lo primero que debemos hacer en nuestro municipio en salud es no engañar a nuestra comunidad. Que nosotros tenemos que ser claros con nuestras propuestas. Decirles que nosotros en el municipio de Arcabuco tenemos un puesto de salud de primer nivel.
y que por ser un puesto de salud de primer nivel tan solo tenemos algunos servicios habilitados por la ley. La Secretaría de Salud nos dice qué servicios nosotros podemos habilitar y qué servicios podemos prestar. Es ahí donde nosotros tenemos que ser juiciosos, acuciosos en el momento de tener un personal que sea amable, que tenga las ganas de trabajar con nuestro municipio, que tenga la sensibilidad para recibir a nuestra población, y eso va, sin lugar a duda, a mejorar el servicio. Que no los vamos a engañar, que vamos a los servicios que tenemos habilitados los vamos a prestar con oportunidad y con calidad. Que si son las citas que requieren, se deben prestar con oportunidad cuando el paciente lo necesita y no solamente cuando las EPS toman la decisión de darnos la cita. Que si es una cita con un especialista, hombre, pues que también se preste con calidad y con oportunidad. Es ahí donde tenemos que garantizar que debe haber un personal comprometido, alguien que dirija esa interventoría, que se encargue de garantizar que los servicios que nosotros tenemos como arcabuqueños sean garantizados y se puedan prestar con oportunidad. Tenemos que ser responsables en el momento de formular nuestras propuestas, debido a que el Ministerio y la Secretaría, los recursos que vienen por las transferencias de la Nación, vienen de acuerdo al servicio que tenemos nosotros habilitados, y que de ahí en adelante pues no podemos engañar a nuestra comunidad pensando en traer algún tipo de especialistas porque no vamos a contar con los recursos. Que tenemos que descentralizar la salud, que tenemos que hacer programas de prevención y promoción, que tenemos que ir a nuestras veredas, pero por supuesto que tenemos que empezar a mejorar las condiciones de vida, las condiciones de alimentación, que desde allá vamos a prevenir y vamos a traer. Y es ahí donde vamos a generar cultivos orgánicos para que desde nuestras casas mejore nuestra alimentación y descentralización. Muy amable, ingeniero, muy amable por esa respuesta que usted nos acaba en este momento. Nuevamente a nuestros canales aliados, TVO Más, al canal UNITV, de igual manera la plataforma digital SIB Noticias, a la emisora Gide Estéreo, quien en este momento está en contacto también con los oyentes. Bueno, perfecto. La réplica, no se les olvide, un minuto para la réplica o si no, se les corta el micrófono. Muchas gracias. Cuando yo hablo de transferir recursos a la ESE Centro de Salud a través de convenios, lo digo porque desde la experiencia en administración, cuando fui secretaria de gobierno, hicimos varios convenios para poder transferir unos recursos dirigidos a grupos vulnerables. Es decir, que nosotros podemos utilizar el personal que está en el centro de salud, que son responsables, y hacer con ellos programas dirigidos a nuestros grupos vulnerables. Lo hicimos con el adulto mayor, lo podemos hacer con discapacidad, lo podemos hacer con la mujer, lo podemos hacer también con otros grupos focalizados como la primera infancia. Y esto hará que aunque el centro de salud es un ente descentralizado que tiene su propio gerente, que tiene su propia administración, este administrador público que seré yo, esta administradora, vamos a estar muy pendientes de cómo se definen y cómo se ejecutan cada uno de los recursos que estén en el centro de salud. Lo importante es que cada uno de los ciudadanos, allí donde viven estos representantes de su municipio, pues saquen sus propias conclusiones, y por ello, a través de nuestras alianzas, están ustedes escuchándolos para que puedan también escucharlos a ellos y conozcan cuál es cómo trabajar por su municipio. Precisamente, recalcamos entonces las felicitaciones para los dos por estar acá el día de hoy. Continuamos con la réplica del tema de la salud. Decirles a mis paisanos acauqueños que tengan la tranquilidad, que nos la vamos a jugar por ese servicio fundamental que es la salud, que tenemos que gestionar los recursos necesarios para garantizar la prestación, ¿sí? Que tenemos que contarles la realidad, que el gobierno departamental ha dispuesto de algunos hospitales regionales, uno de ellos ubicado en Moniquirá, otro en Tunja. Y entonces, cuando nosotros conocemos nuestros derechos y qué oportunidades de servicios tenemos en nuestro puesto de salud, pues acudiremos a ellos, y los que no, pues tendremos que acudir a esos hospitales regionales. Pero que tengan la tranquilidad que vamos a disponer de los recursos necesarios, si es posible, en el marco legal, para funcionar las 24 horas, que es una de las necesidades más sentidas que tiene hoy el municipio. Perfecto. Entonces, continuamos con otra pregunta de la comunidad, y precisamente para esta oportunidad tenemos al señor Oliger Hernández. Bueno, de verdad decimos que qué van a hacer de verdad con el con la plaza de este municipio de Cauca. Perfecto, entonces, la plaza de mercado,
precisamente la plaza de mercado. El tema que nos toca para esta oportunidad, el señor Olger Hernández. Bueno, ¿qué queremos hacer en la plaza? La plaza, sin lugar a duda, es ese sitio de intercambio comercial que nosotros tenemos en Arcabuco. Esa tradición de cada día, los martes, estar aquí en nuestro municipio haciendo intercambio comercial, es para nosotros una prioridad y por eso tenemos que organizarla. Hemos visto que los espacios que se han asignado por cada una de las personas que vienen a vender nuestros productos no son los adecuados. No tenemos acceso a esos espacios públicos y por eso el mercado muchas veces es incómodo. Hay muchas cosas que hacer en la plaza, pero sobre todo lo que nosotros queremos hacer es organizarla de una forma que tanto los que compramos como quienes vienen a hacer intercambio comercial puedan hacerlo de la mejor manera. Por eso también estamos buscando que nuestras madres, cabeza de familia, que nuestras mujeres que tienen sus huertas caseras, podamos traer productos orgánicos y productos limpios a nuestro municipio. Con ello poder generar un mejor intercambio y así poder entonces dinamizar la economía a través de un punto tan importante como la plaza. Hay que hacer varias cosas en la plaza. En la plaza, desafortunadamente, hay un problema de legalidad o de pronto alguna situación que está por definirse, pero eso hace parte de un proceso que las autoridades se encargarán entonces de verificar. Pero en el tema de organización e intercambio estamos bien preocupados para hacer un diagnóstico de cómo puede funcionar la plaza de la mejor manera para que haya ese intercambio cultural y económico. Es importante lo que ustedes acaban de decir aquí, se les está dando lo que son los 2 minutos respecto a las respuestas y 1 minuto para lo que es la réplica. Así que continuamos con Ricardo. Señor candidato, el tema de la Plaza de Mercado. Claro, la Plaza de Mercado es un sitio muy importante para nosotros los arcauqueños. Es la posibilidad y la oportunidad de que tengamos ese intercambio comercial con nuestros socios. La Palma, Santander, Moniquirá, Cómbita, ¿sí? Y los municipios circunvecinos. A la Plaza de Mercado simplemente le falta administración. Con una muy buena administración entremos a disponer de la oferta institucional que en este momento da el municipio. Tendremos que entrar a mirar que no haya una sobreoferta. Esos puestos que hoy tenemos en la Plaza de Mercados que se ofrecen obedecen a un estudio de mercado. Pero ese estudio de mercado ha sido vulnerado, entonces hoy tenemos una sobreoferta, tenemos vendedores, un exceso de vendedores, entonces eso hace que se vea saturada nuestra plaza de mercado. En el momento de que nosotros retomemos la administración municipal y por supuesto de nuestra plaza municipal, entraremos a hacer cumplir ese estudio de mercado. ¿Dónde deben estar ubicados los vendedores que hagan buen uso de la plaza de mercado? Tendremos que entrar a culturizar no solamente a los vendedores, sino nosotros como visitantes habituales de la plaza de mercado para que hagamos una muy buena disposición de nuestros residuos orgánicos. Tendremos que entrar a culturizarlos en el servicio de la bolsa, tendremos que ir reduciendo gradualmente esa contaminación que estamos generando. Yo hablaba con las personas de la plaza de mercado que tienen que dejar de llevar tantos desperdicios porque nos están convirtiendo en unos generadores de residuos orgánicos, en unos potenciales generadores de residuos orgánicos y eso nos está generando problemas. Pero sin lugar a dudas, lo reitero y con toda la certeza, a la plaza de mercado lo único que le falta es una muy buena administración y nosotros la pensamos hacer. Muy amable, ingeniero, y pues obviamente por la respuesta que ustedes están dando a nuestros televidentes y oyentes en este momento. Vamos a una réplica también, si ustedes... Si quieren agregar algo más a esta pregunta, la que nos entrega precisamente Olga Hernández, el tema de la plaza de mercado. Candidata. Muchas gracias. Definitivamente nuestra plaza necesita mucha administración y es que la hemos dejado sola. Hoy tenemos que nuestra plaza no sabemos quiénes son los que realmente vienen, no tenemos un censo de vendedores, de quiénes entran, de quiénes salen, y es importante para nuestro control y para que las personas que estén vendiendo y haciendo intercambio cultural, obviamente, puedan tener una mejor disposición y puedan sentirse seguros. Tenemos también problemas de seguridad en la plaza y es donde nosotros tenemos que entrar, como le dije anteriormente, a hacer un diagnóstico de la situación actual de la plaza para poder tomar los correctivos necesarios. Muy bien, muy amable, doctora, muy amable también al ingeniero por su respuesta a nuestros televidentes. Ingeniero, de réplica. Tenemos una obra de infraestructura nueva que muchos municipios de nuestro departamento quisieran tener. Hoy la gozamos nosotros los arcabuqueños.
con algunos pequeños problemas que tendremos que entrar a ir a corregir. Uno, ya lo dije, la administración. Tendremos que también entrar a hacer algún tipo de inversión en su obra física para que entre en funcionamiento. Pero no podemos dejar de un lado la gestión del riesgo. Están marcados unos accesos peatonales y hoy en día nos los están ocupando vendedores. Y nadie hemos puesto atención qué pudiera pasar si hubiera alguna emergencia. Debe ser integral, no solamente la administración en cuanto a la venta, en cuanto al servicio, sino en cuanto a nuestra gestión de riesgo también. Muy bien, por eso después hacen esas réplicas y obviamente a todos nuestros televidentes y a nuestros medios que están en alianza con nuestro canal el día de hoy. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Te veo más, uniendo regiones. Y que viva la vida, porque más y más mujeres. Nosotras, tus hijas, las hijas de tus hijas. Más mujeres de todo el mundo se salvarán del cáncer de cuello uterino gracias a la vacuna contra el VPH. Que una vez más ha sido confirmada como segura y efectiva con la investigación más grande y seria realizada en los 5 continentes. Vacúnate con toda seguridad contra el VPH. Te veo más, Barbosa, uniendo regiones. Te veo más, uniendo regiones. Te veo más, CITE, uniendo regiones. Vive en tu casa cerca de todo lo que haces. Es una amenaza real. Ha matado más de 1,000 personas desde el 2010. Cada hembra pone mínimo 400 huevos al día. 28 millones de colombianos están en riesgo. Evita las condiciones para que la Aedes aegypti se reproduzca. Limpia tanques y recipientes que contengan agua estancada. Córtale las alas al dengue. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Te veo más, uniendo regiones. Te veo más, WEPSA, uniendo regiones. Te veo más, uniendo regiones. Cualquier día es perfecto para descubrir Colombia, porque siempre habrá un lugar por conocer y que seguro te sorprenderá con sus paisajes, sus colores y sabores. En esta temporada, encuentra los mejores precios y ofertas para viajar por Colombia. Consulta tu agencia de viajes. Visita recorrecolombia.com. Te veo más, Moniquirá, uniendo regiones. Continuamos con estos comentarios que nos escriben todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Laura, también muchas gracias también por estar ahí con nuestra plataforma. Y obviamente aquí continuamos con los candidatos del municipio de Arquebucó a la alcaldía de ese importante emporio de desarrollo. La siguiente pregunta para nuestros candidatos invitados el día de hoy, Ricardo. Precisamente, Pacho, Francisco, es otra pregunta que tenemos de parte de la comunidad y precisamente es Plutarco Guerrero quien nos habla en para esta ocasión. Yo le preguntaría a los candidatos que si estarían dispuestos a pedir otra institución educativa aquí en este municipio. Bueno, precisamente el tema de la educación dentro del municipio. El tema de la educación dentro del municipio y además de esto, el Plutarco nos habla sobre la solicitud de una nueva sede educativa dentro del municipio, pero sumado a esto tenemos un proyecto que sigue en stand-by. Candidato. Muchas gracias. Así es. Más que hacer una nueva sede en el municipio, lo que necesitamos es terminar la sede que está inconclusa. Y esta sede es la sede ubicada en la colonia escolar José Joaquín Castro Martínez, donde muchos nos formamos. Me formé con religiosas en esta sede, por eso me duele tanto
que no por voluntad necesariamente esa administración, pero sí por negligencia un contratista, que no solamente fue en Arcabuco, sino en varios municipios del departamento, dejó abandonada nuestra infraestructura educativa. Y con dolor como madre he visto cómo nuestros niños tienen que cruzar ese puente todos los días para recibir la alimentación escolar del programa de alimentación escolar, el PAE. Y cuando está haciendo sol o cuando está haciendo lluvia, en cualquier momento tienen que ellos pasar. Es también peligroso porque no todos ellos son disciplinados en pasar de una forma ordenada y por eso haremos todos nuestros esfuerzos para que esta infraestructura, presionando como lo ha hecho el gobernador Carlos Amaya, para que nuestra infraestructura sea realizada en el menor tiempo posible. Y otras instituciones, nosotros no podemos dejar de lado las otras instituciones y por eso tendremos que estar a hacer apoyos en infraestructura también para que nuestros estudiantes tengan una mejor calidad de vida. Porque sin duda nuestros hijos no son solamente el futuro, son el presente de nuestro municipio. Muy amable la abogada Viviana Patricia Poveda por esta respuesta que está entregando al televidente. Bueno, candidato Jairo Ruiz. Bueno, con respecto a esa inquietud que tiene Cutaco, yo le quiero comentar que nosotros tenemos en cada una de nuestras veredas, una sede rural, que nos estamos quedando sin niños, que nuestras sedes rurales están quedando abandonadas. Entonces, que tenemos que fortalecer nuestros campos para que nuestros niños quieran estar allá en nuestro sector rural, en nuestras parcelas, que se quieran preparar. Pero que sí es el compromiso decidido de mi administración de conseguir los recursos necesarios para construir un megacolegio en el municipio de Arcabuco. Que tenemos un colegio espectacular, muy ranqueado en su rendimiento académico con respecto a los puntajes del ICFES. Pero que nuestro colegio fue creciendo a la necesidad y a la gestión de las personas que lo administraron. Entonces creció en torno a una cancha de fútbol, a una cancha, fueron creándose algunos salones, pero sin una planificación. Reitero, no fue la mala planificación o la decisión de ese administrador, sino que en ese momento eran los recursos con los que habían. Pero nosotros como arcabuqueños nos merecemos ese megacolegio, que cuente con sus aulas adecuadas, con su iluminación necesaria, de la cual nos habla la ley, que tengamos nuestros laboratorios debidamente dotados y que podamos tener la posibilidad de unos espacios para empezar algo que nosotros queremos y es una doble titulación. Que articulemos nuestro PEI, nuestro plan educativo institucional, con la voluntad y con la vocación de nosotros los arcabuqueños y que nuestros programas técnicos sean los adecuados para nuestros muchachos, que sean el insumo para una carrera profesional y, por qué no, que sea el proyecto de vida de algunos arcabuqueños. Y es ahí donde nos la vamos a jugar por conseguir esos recursos para construir ese megacolegio, porque ya nos lo merecemos nosotros los arcabuqueños. Muy amable ingeniero Jairo Ruiz, también recordamos que este es el primer debate, seguiremos con 7 debates que tendremos también para que ustedes lo estén viendo y lo estén escuchando también. Y esto es importante para todos los candidatos quienes van a ocupar una de las o la administración de cada uno de sus municipios, Ricardo. Bueno, continuamos con la réplica. Educación en Arcabuco. Candidata. Muchas gracias. En este minuto quiero utilizar para decir que la vocación de nuestros estudiantes, la especialidad que tiene, no es acorde con la vocación del municipio. Por eso nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños a conocer nuestro tesoro, que es Arcabuco, Boyacá. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues tenemos que enseñarles que Arcabuco tiene senderos, que tiene una fauna extraordinaria. Y también tenemos que vincular nosotros a nuestros padres de familia en esta tarea. Me lo decía hace unos días una familia que visité. El problema también del colegio es que nosotros como padres nos ausentamos y no estamos. Entonces tenemos que buscar cómo nosotros también, padres e hijos, hacemos una integralidad. Que cuando nos integramos, cuando funcionamos en familia, las cosas se desarrollan y se hacen mucho mejor. Muy bien, doctora Viviana, por su respuesta también en esta réplica. Y obviamente continuamos con el ingeniero también para que en esta réplica también dé su respuesta. Gracias. Contarle con respecto a la hora que tenemos inconclusa en cuanto a infraestructura, contarles que hace algunos años nos la jugamos nosotros por gestionar esos recursos para que se empezara esa realidad de esa nueva sede de la Castro Martínez. Que con gran tristeza nosotros observamos que tan solo miramos hoy unas columnas y unas vigas, y que es el deber de nosotros, que además legalmente tenemos y constitucionalmente tenemos que hacerlo, que si nosotros llegamos y por algún motivo esa obra sigue inconclusa, tendremos que disponer de nuestro tiempo, de nuestra gestión y, por qué no, de los recursos para que esa obra sea una realidad. Comparto el sentimiento con la doctora Patricia en el momento de poner en riesgo a nuestros muchachos al tener que desplazarse hasta la sede central
para recibir su alimentación escolar y hoy en día tener que avanzar en sobreocupación en cada una de las aulas. Perfecto, entonces ya continuamos, vamos a ver un poco de lo que viene realizando Laura Casas con el tema de las redes sociales. Cuéntanos, Laura, cómo se viene realizando el movimiento de las personas que nos están viendo por el streaming, por diferentes plataformas de los canales en esta alianza informativa. TVO Más, Moni TV, la emisora Hit Estéreo y SB Noticias. Y continuamos aquí desde el estudio digital, donde tenemos a toda la comunidad del comercio, todas las personas de Arcabuco en sintonía. Comentarios de Nancy Díaz, felicitaciones candidatos, personas así, con empuje necesita nuestro bello Arcabuco. Desde aquí, restaurante Monserrate, personas conectadas como David Zárate, Diego Armando Robles, Ledo Tolosa, Fabio Mayorga, William Reyes, Erika Saavedra, Omar Pinilla, haciendo preguntas acerca del acueducto, acerca de la plaza, presentándonos todos sus comentarios por medio de las redes sociales del canal TVO Más, Moni TV, SIB Noticias y Hit Estéreo. Ahora damos paso al estudio para continuar con este debate. Bueno, perfecto, Laura, muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que están comentando a través de las redes sociales de las diferentes plataformas que están vinculadas a esta alianza informativa. Es importante también, y agradecimientos a todos nuestros televidentes que nos están siguiendo también por radio y por las redes sociales, donde está la plataforma, donde ustedes están enviando sus mensajes. De verdad, mil y mil gracias por estar ahí conectados, porque esto hacemos parte de una sola familia. Bueno, ya estamos próximos a finalizar precisamente este debate, y ya con la última pregunta de la noche la tenemos para esta oportunidad. Para poder ejercer el cargo de mandatario dentro de Arcabuco, usted tiene que conocer un poco acerca de los procesos que viene ejecutando su antecesor. Para ustedes, ¿qué ha sido lo bueno y qué ha sido lo malo del actual mandatario? Candidato. Muchas gracias. Bueno, esa pregunta bien interesante, porque acompañé a la administración. Precisamente me requiere de trabajar el 24 de octubre para asumir este gran reto, junto con un gran equipo de trabajo que también me acompaña. Para mí, lo mejor de la administración actual es ver cómo se enfocaron esfuerzos en programas sociales, cómo pudimos llevar la estampilla de adulto mayor a nuestros adultos mayores, no solamente en el casco urbano, en el perímetro urbano que nosotros llamamos, sino también llevar nuestros programas al campo. Para mí también, lo mejor que ha hecho esta administración es querer darle un embellecimiento a nuestro municipio, precisamente para posicionarlo mejor a nivel nacional y departamental. También lo mejor que ha hecho esta administración es tratar de hacer muchos esfuerzos con poco recurso, pero también hace falta, es bueno decir, que a la administración le hizo falta más inversión en vías y que también nos hizo falta un esfuerzo en voluntad política con nuestro centro de salud. Por eso nosotros vamos a trabajar en esas dos deficiencias que tuvimos y en hacer mucha más proyección social con todos los vulnerables, para que los recursos definitivamente lleguen a las personas que realmente lo necesitan y requieren de nuestro compromiso como gerentes y administradores. Muy amable, doctora, y eso es importante, que tengan los conocimientos debido a las preguntas también que están haciendo los televidentes, oyentes, para que ustedes den las respuestas como deben de ser, Ricardo. Perfecto. Ingeniero. Gracias. Ricardo, Pachito, decirles que, pues, sin lugar a duda, a mí no me corresponde juzgar la actuación de la administración municipal. Conozco de las dificultades del cargo, por eso les reitero que no me corresponde juzgar la administración. Entendería que, señor alcalde, de su sabio entender, ha dispuesto de lo mejor para que nuestro municipio siga avanzando. Solo quiero decirles es que si me dan la posibilidad a mí de gobernar a mi municipio, haré lo mejor para que mi municipio siga creciendo, para que siga floreciendo, para que ese verde, para que esa la naturaleza, para que esa calidad humana que nosotros tenemos en nuestro municipio sea lo mejor, para que nuestro municipio siga avanzando a nivel nacional, a nivel internacional, siga ocupando esos puestos y esos buenos rankings a nivel nacional. Decirles que cuando yo tuve la posibilidad de estar en la alcaldía, hombre, logramos rankear muy bien a nuestro municipio a nivel departamental, que esa calificación que nos da el Departamento Nacional de Planeación, pues estuvo muy bien, estuvimos dentro de los 5 primeros lugares de eficiencia fiscal y eficiencia administrativa, y que pues eso le va a traer desarrollo, o le trajo desarrollo a nuestro municipio, porque los premios o los castigos fiscales
son con recursos y que nosotros decirles que haremos lo mejor para que nuestro municipio siga avanzando. Desearle la mejor de la suerte al señor alcalde para que estos periodo de tiempo que le queda para cerrar su administración haga lo mejor, no escatime esfuerzos para que nuestro municipio siga creciendo y sea el mejor de la provincia y del departamento. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta también. Y nuevamente el saludo a todos nuestros televidentes que nos están siguiendo a través de nuestra alianza de medios. Bueno, Pacho, ya para fin. La réplica. ¿Quieren agregar algo? Un minutico. Para que un alcalde o una alcaldesa pueda gobernar de la mejor manera, es necesario que tenga un equipo de gobierno y gobernabilidad. Conozco de primera mano que se hicieron grandes esfuerzos que nuestro alcalde ha gestionado, pero también conozco que hubo muchos obstáculos a nivel del Consejo Municipal. Por eso también elijamos y sepamos elijar no solamente a nosotros como candidatos, a los dos compañeros que están ausentes, para que ustedes tomen la mejor elección entre uno de los cuatro, sino que también dentro de esos 79 concejales candidatos que tenemos hoy, podamos elegir los mejores, que gestionen y que ayuden a dinamizar a nuestro municipio y que no pongan trabas, porque desafortunadamente ese también fue un gran tropiezo de esta administración. Hubiésemos querido que de los cuatro candidatos que en el municipio de Arcabuco pues hayan estado también con nosotros, pero mire, ahí están ellos dos, que son los que están poniendo la cara para decirles a ustedes la representación que tienen para su municipio de Arcabuco en el departamento de Boyacá. Ricardo. Precisamente, Pacho, ellos dos fueron los que decidieron tomar las riendas y venir hasta acá, hasta el municipio de Barbosa, hasta el municipio de Barbosa, en los estudios de TV o más, a participar de esta alianza informativa. Ingeniero, la réplica. Solamente me queda agregar que sin lugar a duda, cada una de las personas que hemos tenido la posibilidad de estar ahí, al frente de la administración de nuestro municipio, hemos puesto un granito de arena para que nuestro municipio sea un municipio sostenible, sea un municipio que avanza, sea un municipio que se puede vender a nivel mundial. Que el compromiso de Jairo Ruiz es ese Arcabuco social y productivo, es garantizar esa equidad que requiere nuestra sociedad y, por supuesto, generar los espacios necesarios para generar la economía que está estancada en este momento en nuestro municipio. Muy bien, ingeniero, y a la doctora también les agradecemos, primero que todo, también por respetar ustedes el tiempo que se les ha dado aquí y obviamente por las respuestas que han dado y también las réplicas ustedes también han tenido el uno al otro con el respeto que se merecen tanto ustedes como los siguientes oyentes que nos están en este momento viendo. Perfecto, entonces ya para despedirnos, 2 minutos. Para que les dejen ese mensaje a todos los habitantes del municipio de Arcabuco que están viendo esta transmisión por diferentes plataformas, por los diferentes canales, del por qué ustedes, algunos de ustedes, debe ser el alcalde de este municipio. Muchas gracias. Bueno, definitivamente este 27 de octubre hay que salir a votar. Yo quiero hacer una invitación muy especial a cada arcabuqueño que nos está viendo y para que ustedes mismos multipliquen el mensaje. Hoy estamos acá poniendo la cara, diciendo qué queremos hacer. Patricia Poveda es una mujer que también se ha hecho a pulso, que ha trabajado, que no sé las necesidades. Yo sé también de las labores del campo porque mi origen también es campesino. Yo quiero decirles que este 27 de octubre votemos por un programa de gobierno que realmente sea realizable. Votemos porque una mujer puede gerenciar igual que en el hogar la administración municipal. Y quiero decirles que tenemos un equipo de trabajo. Yo no estoy aquí sola, me acompaña mis candidatos al consejo, personas que desinteresadamente se han acercado simplemente a decir: Patricia Poveda, queremos que usted sea nuestra alcaldesa, porque usted ha hecho una campaña diferente, porque usted es una mujer diferente, y sobre todo porque tengo el compromiso y mi corazón para trabajar de la mejor manera por nuestro municipio. A mí me encanta trabajar en mi municipio y quiero de corazón hacer lo mejor que yo pueda en estos 4 años, si ustedes lo permiten, y la bendición de Dios este 27 de octubre para salir de clases. Dios los bendiga, muchas gracias por escucharnos. Abogada Viviana Patricia Poveda, candidata a la alcaldía del municipio de Arcabuco, como llamarle, por haber estado con nosotros. Ingeniero, usted también, para que dé también su concepto y el saludo para todos los oyentes y televidentes. Gracias, nuevamente. Decirles que el 27 de octubre los arcauqueños deben votar por Jairo Ruiz, porque es una persona que tiene la experiencia, tiene la formación profesional, quiere hacerlo, tiene la capacidad para poder avanzar por nuestro municipio de Arcabuco. Que hemos puesto a disposición de cada uno de ustedes la posibilidad de ayudarnos a conformar nuestro programa de gobierno. Por eso estamos totalmente seguros que es el mejor programa de gobierno para el municipio de Arcabuco, que cumple y que suple todas las necesidades que hoy tenemos los arcabuqueños.
que conocemos de los ingresos presupuestales del municipio, que sabemos también de los compromisos presupuestales y por eso sabemos hasta dónde podemos hacer esos compromisos dentro de nuestro plan de gobierno. Decirles que deben votar también por Jairo Ruiz. ¿Por qué? Porque Jairo Ruiz es un hombre de familia, es un hombre que respeta su hogar, es un hombre que valora a su esposa y que valora a sus hijos. Y que, como lo he dicho en muchas intervenciones, si usted puede administrar su hogar, pues también podrá administrar lo que mi Dios le encomiende, y en este caso sería la administración de nuestro municipio. No me resta nada más sino agradecerles a ustedes, a la Alianza de Medios, que me voy muy satisfecho por haber tenido la compañía de la doctora Patricia, pero que a su vez me da mucha tristeza porque los demás candidatos no muestran el grado de responsabilidad que deberían tener para con nuestro municipio de Arcabuco, que aquí estamos poniendo pecho y poniendo dos programas de gobierno responsables y dos candidatos que quieren lo mejor para su municipio. Muchas gracias. Ingeniero y doctora, muy amables, que Dios los bendiga a ustedes y bendiga al municipio de Arcabuco. Gracias. Bueno, entonces, estas fueron las palabras que nos entregaron la abogada Viviana Patricia Poveda y el ingeniero Jairo Ruiz, quienes son candidatos a la alcaldía del municipio de Arcabuco y quienes decidieron y tomaron la decisión de participar en este debate. Lástima que los demás candidatos no hayan tenido la posibilidad de estar acá. Cada uno tendrá su razón. Esperamos que para los demás municipios en los que se va a desarrollar estos debates, los candidatos tengan la decencia de venir y den a conocer esos planes de gobierno como lo acaban de hacer este par de profesionales para esta oportunidad, Pacho. El próximo debate, viernes 13 de septiembre, municipio de Huetza. Son tres candidatos los que se disputan la alcaldía de uno de los municipios más productores de panela de la región. Sí, señor, así es, y nuevamente les agradecemos a todos ustedes. Mil gracias por estar con nosotros acompañándonos y también que formemos parte también de su familia. A ustedes, de verdad, mil y mil gracias, y que Dios dé muchas bendiciones a ustedes siempre y en todo momento. Muchas gracias a todos, a todas las personas que nos vieron por las diferentes redes sociales, a quienes nos vieron y nos escucharon por las diferentes plataformas de esta alianza informativa. Canal TV o más, Canal Moni TV, SIB Noticias, información digital al alcance de sus manos, y la emisora Hit Estéreo. Este 6 de septiembre, Arcabuco podrá analizar las propuestas que tienen sus candidatos. En un gran debate que podrán ver y escuchar a través de los canales Moni TV y TVO Más. La plataforma digital es SIB Noticias y la emisora Hit Estéreo. Este 6 de septiembre, nosotros lo mostramos como son. Ustedes los eligen. Disfruta la combinación perfecta. Un espacio diseñado para compartir en familia.